Si yo volviera a nacer, sí volvería a ser reciclador. Para usted, yo podré ser un pobre reciclador que anda recogiendo basuras por la calle. Sí, tiene razón, eso es cierto. Pero usted no conoce esta diferencia entre usted y yo. Hola, en estos momentos me encuentro ubicada a orillas de la quebrada Curití, a unos cuantos pasos de la casa de don Miguel González, un hombre de 63 años con más de 25 años dedicados al reciclaje o mejor llamados recuperadores ambientales. Aquí empieza una gran historia. Nació en Pradera, Valle del Cauca, en una familia de 6 hermanos. Vivió en Cali y Pereira durante algunos años y luego llegó a la capital santandereana. Cuenta que al llegar a Bucaramanga en el año de 1991, la práctica del reciclaje era muy favorable, pero con el paso de los años la situación cambió. Las personas desplazadas por la violencia en el sur de Bolívar migraron a esta ciudad. El escenario para don Miguel, como él mismo dice, se puso pesado. Al no encontrar otra alternativa, tomó la decisión de residir en San Gil. Desde esa fecha lleva un poco más de 20 años en este oficio que defiende a capa y espada, pues no solo ha sido el sustento diario, sino su felicidad y el reconocimiento de la comunidad sangileña. Ahora sí. Antes de trabajar en eso, yo manejaba taxi en Bogotá. ¿Y qué pasó? No, me aburrí. Me fui para Cali un tiempo, trabajé con un hermano, pero me vine para Bucaramanga y me puse a reciclar, que este que era muy bueno en aquel entonces. ¿Y qué pasó en Bucaramanga y por qué empezó a... En aquel entonces en Bucaramanga empezó a llegar esa inmensísima cantidad de gente desplazada del sur del Bolívar. Ocurrió en aquel entonces, aquí en Bucaramanga, lo que hoy en día está ocurriendo entre Venezuela y Colombia. Se desplaza la gente y no les queda otra alternativa sino reciclar. Y en ese instante el de trabajo se desacomoda. Entonces en Bucaramanga llegó el instante en que las calles, usted lo único que veía era recicladores. Se levantaba usted a las 4, 5 de la mañana, 3 de la mañana, y lo único que veía era gente con zorras y gente con sacos buscando cualquier cosita de reciclaje. Y eso me obligó a decirme, voy de Bucaramanga. Y vine a parar aquí. Un día común y corriente de don Miguel comienza en su casa, donde vive en arriendo, solo con su escritorio, su más fiel herramienta. Es un hombre muy letrado, fue profesor, lee y escribe frases inspiradoras sobre temas trascendentales a los que dedica tiempo, aunque a veces este se le quede corto. Que me haga falta en la vida, esas es una, son cuestiones, o sea, ¿a qué le puedo yo? Cosas materiales no, no quiero cosas materiales. Porque definitivamente eso es pasajero y lo que tengo en este instante ya sé que se va a quedar. Más tiempo para leer, más tiempo para estudiar, eso me gustaría tener. Pero cosas materiales no. Uno está a los 60 y pico de años que aspira. ¿Tener otro carro? ¿Para qué? Es separado, tiene una hija y 2 nietas viviendo en los Estados Unidos y aunque no ha tenido la oportunidad de viajar a visitarlas, la posibilidad de volverlas a ver siempre está en su mente. Pues tendría muchas cosas que decirles, obviamente, obviamente, pero bajo cualquier circunstancia que cualquier cosa, cualquier decisión que ellas tomen en la vida que sea para provecho de ellas y para provecho de la humanidad. Les contaría mil y unas aventuras y mil y unas travesuras que yo haya podido haber hecho en la vida, pero bajo cualquier circunstancia, abrazarlas y decirles que me alegro de tenerlas a mi lado. Le gusta ver fútbol en sus tiempos libres, le gusta trotar, ir al cine o ver películas en casa. Dice que no le falta nada y que así es feliz. Tengo una moto y una camioneta. Me gusta leer mucho. ¿Qué lee? No, en este instante le estoy dando la vuelta a la aritmética de Baldor y me gusta leer mucho metafísica. ¿Le gusta la matemática? ¿Y la gusta de este oficio? La independencia. La independencia. El reciclador es ante todo independiente. Yo me siento muy orgulloso de haber hecho muy buenas amigas, muy buenas amistades. Con una serie de personas muy importantes de aquí de San Gil. Gente de mucha empresa
que me vio llegar y desde aquel entonces hemos entrado en trato y me han colaborado y me han tenido muy buena estima. Eso me llena a mí de mucho orgullo. Una vez estaba yo en el andén de la casa de él requisando la bolsa de su basura y este señor me dijo, le agradezco que me la deje como la encontró. Entonces yo volteé y le dije, es muy probable que quede mejor que lo que usted la dejó. Y desde entonces para acá, ese señor y yo lo dañamos muy bien. Al final del día, don Miguel es un hombre que no duda en ayudar a la comunidad. Allá arriba en el segundo piso hubo una reunión y sobraron 12 almuerzos. Entonces la señora me llamó, don Miguel, ¿qué hago con esto? Yo le dije, déjeme, yo me lo llevo y yo busco un grupo de venezolanos y yo se las regalo. Y en verdad me fui caminando y encontré ahí en el parque un grupo de muchachos venezolanos. Y muchachos, ustedes son de Venezuela, ¿verdad? Sí. ¿Ya almorzaron? No. Bueno, muchachos, estos almuerzos están limpios, aprovechenlos. Y se quedaron todos contentos. Entonces eso es algo que a mí me llena de mucho, como mucho orgullo, de mucha autoestima. Eso para mí es muy valedero. ¿Por qué? Porque son personas que sé que tienen hambre. Que tiene sueños y que uno de ellos es ser profesor de inglés. ¿Y usted no pensó de pronto dedicarse a dar clases de matemáticas? ¿No le hubiese gustado? En alguna ocasión por allá di clases fue de inglés. ¿De inglés? Sí. ¿Cuánto tiempo? No, fueron pocos meses, unas pasantías que hice. ¿Y por qué inglés? Porque yo soy muy bueno en el inglés. ¿Sí? Sí. ¿Hello? Sí, yo soy muy bueno. What's your name? My name is Miguel González, you know that. Oh, how old are you? I'm 63 years old. 63 years old, good. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Laura. Laura, hey, nice to meet you. Él es Miguel González, un recuperador ambiental o reciclador, como todos conocen el oficio. Es un hombre que ve en cada día una nueva oportunidad, un ser humano con temor de las próximas generaciones, pues asegura que no tienen ningún compromiso con el medio ambiente. Pues le cuento una cosa, a más de uno se lo he expresado de esa manera y tal vez a usted le sea un poquito incómodo. Dada la edad mía, me da tristeza por usted y por los hijos suyos. Porque yo ya me voy. La vida de don Miguel es solo una de las tantas grandes historias que rodean este duro oficio. Una labor con poco reconocimiento, pues, como él mismo dice, somos unos seres invisibles, de esos que la sociedad prefiere no notar, pero que siempre están ahí aportando con el cuidado del medio ambiente. En representación de todo el grupo de recicladores, también llamados más apropiadamente recuperadores ambientales, hacemos un llamado a las amas de casa, a todos aquellos que permanecen en los hogares, a los niños, para que el material reciclable sea separado en la fuente. De esa manera, el compromiso por la recuperación del medio ambiente se nos hace más fácil, más provechosos a todos como comunidad. Porque este es un compromiso que nos une a todos en medio ambiente.